Esta beca Jardines de Paz ha constado de dos elementos, que ha sido un sostenimiento y también una beca para matrícula. Entonces me ha servido de manera integral para solventarme económicamente para mis gastos diarios e igualmente pues me permitió costear la parte faltante de la matrícula que no podía solventar económicamente. Es un beneficio muy importante porque ha representado la comodidad en mi desarrollo académico y en mi desarrollo como persona, porque el aporte que Jardines de Paz me da me permite dejar de preocuparme por los transportes o por los almuerzos o en muchos casos las fotocopias que me facilitan pues el desarrollo aquí en la universidad. Ha contribuido no solamente en lo económico, sino también en la parte emocional, pues me ha brindado esa posibilidad para culminar con mis estudios y desarrollarlos de manera tranquila. Con la cuestión de que yo tenía un crédito con Fincomercio, me permitió pues acceder a una beca totalmente condonable que me ha aliviado la carga económica, no solamente a mí, sino a mi familia. Yo soy testigo de muchos proyectos de vida que se han visto iluminados, por decirlo así, por el beneficio de Jardines de Paz. Pienso que el compromiso que las empresas tienen con la educación actualmente debe seguir creciendo. Las experiencias de los beneficiarios de Jardines de Paz servimos como reflejo para demostrarle al resto de empresas que donar por la educación es algo que puede hacernos llegar a un mejor país. Es importante que intervengan este tipo de procesos para que apoye a las nuevas generaciones, pues si se impulsa a las nuevas generaciones para que cumplan sus sueños, se le genera al país una gran expectativa para que este capital social que están invirtiendo se retribuya a la sociedad. Agradecimiento desde el fondo del corazón, de verdad que por ellos pues estoy aquí en la universidad, me pude formar y pues un mensaje pequeño, esa semilla que a veces uno siembra, si se mantiene con cuidado y con perseverancia, será cuestión de tiempo ver los frutos. Quiero agradecer de manera pues muy profunda este beneficio que he recibido. No solo yo, sino toda mi familia está muy agradecida porque para mí, por mis limitadas condiciones económicas, no era posible tener un desarrollo académico acá en la universidad y gracias al beneficio de Jardines de Paz, ahora puedo decir que es así.